Bueno, buen día. Buen día a todos ustedes. Otra mañana con dos o tres novedades que consideramos importantes. Anoche alrededor, o ayer a la tarde, alrededor de las 19 horas, se presentó un caso sospechoso de coronavirus con una persona que había ingresado al país el 13 de abril, que está en aislamiento total en la localidad de Gan, que presentaba síntomas de coronavirus, tos seca, falta de olfato y algunas cosas más que en su momento lo podrá explicar mejor o reseñar mejor la doctora Mina Rebotaro, a cargo del operativo que se hizo esta mañana en alrededor de las 8:30, en que se fue hasta la localidad de Gan en una ambulancia la doctora Rebotaro con dos personas más, se le hizo el hisopado correspondiente y se mandó a la entidad, al Instituto Maistegui, o a la entidad que corresponde. Cuando tengamos el resultado lo vamos a informar. No queremos hacer una casa de bruja con esto. Esta persona vino de Ecuador el 13 de abril, se recluyó en un campo de la propiedad de la familia y en la localidad de Gan, y cuando tengamos el resultado se lo vamos a informar. Por el momento es lo que tenemos. Trabajamos en el caso, estamos trabajando. La doctora Rebotaro en este momento no pudo venir porque está trabajando con el secretario de Seguridad y con los doctores correspondientes a cargo del operativo que se está haciendo en los distintos geriátricos. Y creo que cuando le tengan algo que preguntar, yo creo cuando tengamos el resultado positivo o negativo se lo vamos a informar. De todas maneras, manifestamos nuestra preocupación, creemos que es un caso sospechoso importante. Es raro que desde el 13 de abril a la fecha se haya manifestado recién ahora, son conclusiones propias las que estoy dando, pero estamos trabajando en el tema. Decir a los comercios esto es importante. Los comercios son solo por delivery. Hemos notado algunas falencias y algunas denuncias en el día de ayer. Los comercios, que lo entiendan bien, nosotros flexibilizamos estos rubros que se hicieron en estos días, pero lo que sí tenemos que decir que evidentemente tienen que trabajar a puertas cerradas y solamente con delivery. Esta mañana nuestros inspectores recorrieron esos comercios y lo pusieron sobre aviso que esa no era la modalidad que empleaban ellos a la que habíamos indicado nosotros. Y el otro tema que yo creo que es más importante y al que me quería referir hoy, el problema de los sueldos municipales, contarle al pueblo de Salto la actitud que vamos a tomar o que he tomado en el día de hoy después de hacer una reunión con los indicados de las distintas áreas, y el agradecimiento muy especial a los señores concejales de ambos bloques, el bloque oficialista del Frente de Todos y el bloque de Juntos por el Cambio. No se va a poder pagar sueldos completos, sino que se van a pagar los sueldos partidos. ¿Qué quiere decir partido? Los primeros que van a cobrar van a ser los trabajadores municipales. Después los trabajadores municipales vamos a cumplir con nuestros proveedores, que son importantes cumplir, que ya nos están proveyendo las distintas cosas que estamos haciendo o los distintos elementos que estamos utilizando en el día a día dentro de la municipalidad. Y después vamos a pagar en la segunda parte funcionarios políticos de la planta del Departamento Ejecutivo, concejales, y por supuesto último va a cobrar el intendente. Esto va a ser en el término de los últimos 15 días, no tenemos toda la plata, por eso le rogamos a los distintos contribuyentes que en esto necesitamos su colaboración, porque la provincia ha recortado considerablemente la coparticipación que manda. De lo que tenía que mandar mandó el 50%, la mitad. Estamos utilizando algunos créditos y algunos aportes del Tesoro Nacional que están viniendo, pero la recaudación se ha caído notablemente, sobre todo la boleta rosa, que es la que paga la generalidad de la gente y la que no en este momento, no tenemos recaudación, estamos en el 30% de esa boleta. Por supuesto, agradecerle a nuestros productores agropecuarios, porque nuestros productores agropecuarios la tasa estaba en el 60% y ahora está en el 72, 73%. Estaba en el 80 y pico, en el 85, el 86%. Gracias a Dios, casi todos, el 90%, han terminado su cosecha. Han terminado la cosecha, pero esperamos que puedan cumplir. Los necesitamos en este momento tan difícil, porque a través de lo que ellos cumplan, cumplimos nosotros.
y agradecerle un gesto más que da la política. En Salto, gracias a Dios, los sueldos estaban congelados, el sueldo del intendente, el sueldo de los concejales estaba congelado, el sueldo de los funcionarios municipales, secretarios y directores estaba congelado, siguen congelados, pero aparte de estar congelados van a ser los últimos que cobran. Si piden un recurso más, hoy alguna concejal dijo, ¿y por qué no se recortan los sueldos? Porque los sueldos son, a comparación de otros lados, son sueldos ínfimos, son sueldos que realmente dejan mucho que desear. Entonces, si deja mucho que desear y con eso solamente podemos vivir, no podemos recortar más los sueldos. Eso lo entienden los señores concejales, eso lo entiende el intendente y eso lo entendemos todos los que estamos trabajando y estamos brindando un servicio a la comunidad. Estas son un poco las cosas que había que charlar hoy, sobre todo la persona que es sospechosa y decirle cómo va a pagar la municipalidad de ahora en más. Entendemos lo de los distintos comercios, la desesperación que hay para trabajar, pero entiéndanos que también tenemos que cuidar nuestro pueblo y la manera de cuidar nuestro pueblo es tratar de actuar como estamos actuando. Aquellos que se están abusando de esta situación me parece que se equivocan porque tenemos que tener un respeto a las personas de nuestro pueblo. El respeto que tenemos con ellos es tratar de colaborar y hacer las cosas como nos estamos adaptando nosotros también, porque se nos ha caído, porque sabemos que los comercios no pueden trabajar a puerta cerrada con delivery solamente, pero es lo que estamos dando hasta este momento. Si hay alguna pregunta para hacer, a disposición de ustedes. Con respecto al caso sospechoso, ¿es un hombre, una mujer, de qué edad aproximadamente? Yo no quisiera hacer una casa de brujas con esto, porque está preguntando esto la gente. Vino el 13 de abril en remis del aeropuerto de Ezeiza, está aislado en un campo desde ese momento hasta hoy, vino de Ecuador, que era el foco más importante que había de coronavirus en América Latina en ese momento, y vamos a esperar los resultados. Si el resultado es positivo, lo vamos a alimentar muchísimo y vamos a extremar mucho más de lo que estamos extremándonos en este momento la medida de seguridad. Sería el primer caso de Salto. Si es negativo, gracias a Dios que sea negativo. Por eso no doy nombre, no doy apellido. Está aislado en la localidad de Gancho. De este caso hablé en su momento, hablé que no estaba de acuerdo que entrara al país en la situación que entró. Y está haciendo la cuarentena y estamos esperando, estamos bastante preocupados, y estamos esperando en este momento, estamos esperando de acá en más, de hecho el hisopado, a ver qué resultado tiene. Esta es la situación. Le pido tranquilidad con esto al pueblo de Salto porque estamos trabajando en todos los órdenes durante todo el día. Estamos a disposición. No era pertinente hacer una conferencia de prensa hoy, pero los temas fundamentalmente, que se queden tranquilos los empleados municipales, que van a ser los primeros que van a cobrar en tiempo y forma. De ahí para adelante vemos cómo sigue. Van a cobrar proveedores y después en la segunda parte va a cobrar la planta política. ¿Tiene alguna información con respecto a la vacunación o aún no se sabe? Con respecto a la vacunación, que hay faltante o que se... A nosotros se nos terminó la vacuna en el día de hoy. Estamos esperando más dosis de vacuna. Las farmacias aparentemente no tienen vacuna. Estamos esperando nosotros para seguir con la vacunación de influenza, que es la que tenemos. La que no tenemos es la vacuna de neumonía, ni la cepa 13, ni menos, mucho menos la cepa 23. Que la estaba proveyendo la farmacia, pero en la farmacia también se agotó. Trabajamos con la farmacia en conjunto, estamos a disposición de los señores farmacéuticos para poder seguir trabajando en conjunto, ¿no? Con respecto a los comercios que usted nombraba anteriormente, ¿se está haciendo una especie de control de precios? ¿Cómo están en ese tema? Porque también es un tema preocupante. El control de precios se está haciendo, las cosas vienen aumentando, los comerciantes siguen mostrando las facturas con que vienen aumentando las cosas. Pero lo que estamos, el control que se hizo esta mañana de muy temprano son los comercios que están trabajando a puerta abierta. Eso no lo queremos, ni queremos que se transforme nuevamente, y por supuesto las parrillas tampoco. Las parrillas que hagan delivery, hay alrededor de 100 deliveries anotados, que lo hagan por delivery, por favor. Es la única manera de trabajar. Y somos de los más avanzados en la provincia trabajando de esta manera. Que lo hagan de esta manera sería lo importante. Hay otra cosa, sí, el camionero que estaba internado en un pueblo de Tucumán, conocido el camionero, dio negativo al test de coronavirus. Así que eso es importante, también puede regresar a su lugar de origen, que es Salto. Muchísimas gracias. ¿Algo más? Gracias por estar.